Brasil envía más tropas y blindados a la frontera con Venezuela y Guyana. La alta tensión en la zona ha provocado que el ejército de Brasil se posicione en la frontera con Venezuela y Guyana. Venezuela quiere anexionarse por vía de la fuerza a Guyana. Guyana es un país situado al norte de América del Sur, miembro de la UNASUR. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil. También suele denominársele en español Guayana Británica, su nombre antiguo cuando era una colonia británica, de quien obtuvo su independencia el 26 de mayo de 1966. El ejército de Brasil no aclaró el número de militares que están siendo enviados como refuerzo, pero informó de que la primera brigada de infantería de selva, que cuenta con un efectivo de 2.000 militares, ha intensificado sus acciones de presencia en la franja de frontera. Estados Unidos ha advertido a Venezuela de que no puede resolver su disputa territorial con Guyana con un referéndum y le instó a respetar las fronteras actuales hasta que haya un acuerdo definitivo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en redes sociales que su país ha comenzado una nueva etapa histórica para luchar y lograr recuperar el territorio que dejaron los libertadores, aunque no ha detallado las acciones que se tomarán para conseguirlo. Ante las presiones de Estados Unidos y Brasil, Maduro ha reculado y se ha comprometido a continuar sus conversaciones sobre la disputa por el Esequibo para resolverla de manera pacífica. Crece el antisemitismo en Estados Unidos. Una gran mayoría de jóvenes de Estados Unidos son antisemitas y están en contra del apoyo de Biden a Israel. Los incidentes antijudíos aumentan en Europa con la escalada de violencia en Oriente Próximo. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, en Austria ha aumentado un 300% los ataques contra judíos.